En la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes analizaron la iniciativa para reformar la constitución política de Yucatán, suscrita por el Ejecutivo Estatal, para dotar de autonomía a la hora vicefiscalía especializada en el combate a la corrupción y se convierte en una fiscalía, con presupuesto propio y autonomía técnica y de gestión total. La diputada Silvia López Escofié señaló que se debe hacer un profundo estudio de esta propuesta, porque actualmente los organismos autónomos cuentan con alrededor de 30 millones de pesos para ejercer en un año, por lo que no se podría tener otro más con este presupuesto, al igual que comentó que solo se han resuelto dos casos en año y medio que está en funciones la vicefiscalía. En su turno, Luis Borja Romero presentó una propuesta para que no sea ratificado el titular de dicho organismo después de siete años en función, porque la iniciativa menciona que el vicefiscal en turno puede reelegirse por un periodo de siete años más. Notivision.